Bienvenidos a la serie Microsoft Way Matrix. En los videos anteriores hemos visto cómo utilizar la herramienta, el ambiente de trabajo y vimos también cómo crear un sitio a partir de una plantilla. En este caso vamos a ver cómo poder crear un sitio a partir de un web gallery. Básicamente aquí, al momento de seleccionar esta opción, ustedes tienen un acceso a una diversidad de proyectos de tipo open source que ustedes pueden utilizar para crear su sitio y no comenzar desde cero. En este caso voy a utilizar un CMS o Content Management System, que básicamente es un Braco. Entonces lo único que tienen que hacer es seleccionarlo y en este caso aceptar la instalación de su sitio. Noten ustedes que en este caso WaveMatrix lo que hace es conectarse a su repositorio de información y va a detectar y descargar todos aquellos elementos y herramientas que sean necesarios para poder ejecutar su sitio en su ambiente de trabajo. En este caso, básicamente, como lo van a ver en un momento, aparte de descargar toda la información de un breako, también fue necesario descargar unos tipos de CLR para SQL Server y unos objetos de administración de SQL Server 2008. Bien, en este caso ya tengo creado mi sitio. Si vamos aquí a la sección de archivos, ustedes verán toda la cantidad de archivos que fueron descargados y configurados. Ahora el siguiente paso será correr el setup o la instalación de un breako. El primer paso básicamente es iniciar. Aquí me pregunta acerca de la licencia para poder aceptar el licenciamiento. Y en este paso, que es la configuración de la base de datos, ustedes tienen la opción de poder configurar una base de datos nueva en SQL Server o inclusive en MySQL. O en este caso, yo la opción que voy a utilizar es crear o utilizar una base de datos de SQL Server con Package. Entonces la voy a instalar y en este momento básicamente se va a hacer el proceso de creación de la base de datos, la configuración de las tablas y se va a llenar con información básica inicial para poder operar el sitio desde el inicio. Bien, una vez completada esta operación, el siguiente paso será crear un usuario administrador. Una vez creado el usuario, el siguiente punto es seleccionar cuál va a ser el Starter Kit, que es básicamente una plantilla inicial que yo puedo seleccionar para poder configurar la apariencia del sitio. Estos Starter Kits son plantillas que previamente han sido creadas por la comunidad de un Braco y ustedes tienen toda la opción o toda la libertad de poder seleccionar si quieren utilizar un Starter Kit predefinido o bien pueden empezar a partir de un sitio en blanco. Aquí aparecen las opciones que tienen disponibles, por ejemplo, está esta opción para poder crear un website para negocios, un website personal, un website para blogs, o en este caso yo utilizaré un website single, que en este caso es la plantilla más básica para poder inicializar un sitio web con un Braco. Entonces lo vamos a seleccionar y lo vamos a instalar. En este momento básicamente lo que se hace es hacer la configuración del Starter Kit e inicializar todos los objetos de sistema para poder hacer uso de ellos dentro del sitio. Una vez terminado este proceso, el siguiente paso será seleccionar la apariencia del sitio, que en este caso se hace a través de skins. Y los skins básicamente lo que me van a permitir es poder seleccionar una especie de style sheet o plantilla que le va a dar la apariencia al sitio. En este caso, estos son los tipos de presentación que están por defecto.
Existen más y ustedes los pueden descargar, pero en este caso voy a previsualizar este y le voy a decir que me instale este skin. Bien, y con eso básicamente tenemos ya configurado e instalado nuestro sitio listo para comenzar a agregar contenido. Algo interesante es que dentro de la parte de todos los archivos que fueron descargados, ustedes aquí tienen toda la libertad de poder navegar y ver todos los archivos que han sido configurados, poder modificarlos o poder agregar cualquier página o contenido adicional que ustedes deseen para su sitio. Ahora, en el caso de Umbraco, lógicamente existen reglas básicas para poder desarrollar dentro de este manejador de contenido. Vamos a esperar que termine la configuración y la instalación de la plantilla. Una herramienta muy interesante dentro de lo que es Webmetrics es esta que aparece acá con solicitudes, en donde ustedes pueden ver un listado de todos los requests que han sido enviados hacia el web server, si han habido errores o no, y poder visualizar cuál es el contenido de cada una de esas capturas. Esto es bien útil al momento de estar probando o verificando un sitio para ver que toda la información fluya como debe de ser. Una vez terminado la instalación, ustedes van a tener aquí dos opciones: previsualizar el nuevo sitio o ir a la parte de administración. En este caso me voy a ir a la parte de administración. Y básicamente aquí esta es una presentación de una herramienta que tiene Umbraco para poder configurar todo el contenido que vamos a tener disponible en nuestro sitio. Como por ejemplo, yo puedo seleccionar acá y visualizar cuáles son los elementos que han sido agregados al momento de hacer la instalación. Y acá, por ejemplo, puedo hacer inclusive una configuración o modificación del contenido que voy a presentar. Por ejemplo, aquí puedo poner bienvenido a mi sitio nuevo. Lo puedo grabar a nivel del sitio. Le puedo poner sitio nuevo. Lo voy a grabar y lo puedo publicar. Y aquí ya podría previsualizar cómo quedó el sitio que acabo de crear. Y este es el resultado del sitio que estaba modificando. Dense cuenta que aquí está la modificación del dato que acabo de modificar. Y aquí está la página en donde también modifiqué este contenido. Este es un ejemplo muy sencillo. Con Umbraco se pueden hacer muchísimas más cosas, pero lo que quería ejemplificar aquí es qué tan fácil es poder descargar, instalar y configurar una herramienta de CMS para poder inicializar un nuevo sitio web con WebMetrics.